Otro clásico, en lo personal que me toca afrontar va a ser el cuarto. Bueno, el clásico pasado tuvimos la oportunidad de ganarle, pero bueno, como en el fútbol todos los clásicos son claro. distintos, por más que sean diferentes las situaciones de cada equipo, siempre son diferentes, así que bueno, estamos preparándonos para eso esta semana. ¿Ya pensás el partido dentro de otro ámbito? Porque una cosa es jugar acá y otra cosa es en el cubierto de estrella. Sí, obviamente, siempre las canchas por ahí son distintas en el sentido de las dimensiones. Nosotros, bueno, a los costados tenemos más ancho la cancha nuestra, que por ahí nos permite ir a buscar pelotas que a lo mejor allá no, porque es más angostito, pero bueno, el largo es más o menos igual. Y después, bueno, siempre está eso en la cabeza de forma psicológica, que es, vamos, visitante, pero bueno, el clima, obviamente, sí. Con respecto a gente, bueno, es un espacio mucho más reducido. La vez pasada, bueno, los públicos estuvieron más o menos parejos en cantidad. Bueno, calculo que esta vez van a tener más de ellos porque son locales ellos, así que, pero bueno, siempre el condimento especial es el juego. ¿Se ha fortalecido en lo anímico y en lo psicológico tu equipo? Y este año venimos jugando muchos partidos, con equipos de oficio. Hemos tenido la linda experiencia de jugar la Copa Santa Fe, también la oportunidad de jugar el torneo de la bandera que organiza Central, que viene en equipo con jugadores de Liga Nacional, jugadores de Elite. Bueno, no, los resultados han sido medio abultados a favor de esos equipos, pero bueno, esa experiencia de ver otro vole, de jugar con otro roce, nos va fortaleciendo, sobre todo de la cabeza. Hablando de Estrella, ¿qué sabés de Estrella, si lo viste? No sé, porque sé que bueno, ahora está Facundo como técnico. Bueno, siempre hablamos, siempre que nos encontramos hablamos de vóley. Pero no sé qué tienen, sé que están, a veces viene un jugador, a veces viene otro, eso es lo único que sé, pero no sé con qué nos va a jugar, la verdad que eso me desorienta un poco, pero bueno, nosotros tenemos nuestros recursos para contrarrestarlo de ellos. Pero nosotros, bueno, tenemos buenas individualidades en ataque. Siempre lo nombro como refuerzo a Matías, que nos da esa individualidad en el armado para que los atacantes nuestros se nutran un poquito más. Renzo, que viene mejorando también. Nosotros lo que apuntamos, obviamente, el primer arma para contrarrestar el equipo contrario es siempre el saque. A Estrella le tocó jugar el miércoles, un partido incluso tarde. ¿Llegará con un poco exigido físicamente? Depende de muchos factores el tema del estado físico. Depende si el jugador viene haciendo parte física, pesa, algo preventivo. Depende de la recuperación de cada jugador. Depende un montón de cosas, de la edad obviamente también. ¿Te ves ganador el sábado? No, nunca se sabe. Ojalá que sí, ojalá obviamente. Siempre uno desea ganar, y más el clásico. Ganar porque nos levanta anímicamente, y después, bueno, para seguir sumando puntos, terminar lo más arriba posible la tabla para un supuesto cruce más fácil y, bueno, terminar de definir siempre las vueltas acá de local.